Pájaro soñador. Dime. Gracias, ¿y tú? Me pregunto si aún juega sucio a espaldas de su hermano. Pensé que había aprendido la lección, señor Emre, pero no cambió nada. ¿Por qué no te metes en tus asuntos? Esto es asunto mío y de la agencia también. ¿Cómo pudo hacerle esto a su hermano de nuevo? Escúchame. No te atrevas a decirle nada a mi hermano. Entonces lo confiesa. Sí fue usted. No tengo que darte explicaciones. Guarda silencio. Yo ya no tengo que hacer lo que usted me diga, señor Emre. De acuerdo, esperaré tu llamada. Muy bien. Hasta luego. Maldita sea. Maldita sea. No se le escapa nada. Se involucra en todo. Tengo que resolver este gran problema. ¿Hermano? ¿Qué haces aquí afuera? Nada, solo salí a tomar un poco de aire. Te llamé para ver si querías ir a comer algo. No lo creo. Hoy no hay buen clima. Sí, bueno, como quieras. ¿Y cómo van las cosas en la oficina? Tenemos un nuevo sistema de cámaras en el edificio. Aileen fue a la oficina el día del campamento. ¿No te sorprende? No, ¿y a ti? Tampoco. Ay, mamá, me asustaste. Ah, ¿tu mamá dijo algo? ¿Qué dijo? Pregunta, ¿por qué estás tan callado? Ah, ¿y qué quiere que diga si ella no me habla? ¿Qué es lo que quiere saber? Mamá dice que no te hablará. Y la pregunta era para nosotras, que ¿cómo estamos? Genial. Pues ya sabes, trabajando. ¡Dará un discurso! Esto es demasiado. Por favor, habla ya, mamá. Sí, mamá. Leila entiende. Pero papá y yo no te entendemos. Habla para que podamos comunicarnos. No hablaré para que tu padre no me entienda. Y Sanem ya debería saber comunicarte así. ¿Es cierto? Es el único defecto que tengo. Pero Mefkibé, ya deja eso. Es mucho tiempo el que no has querido hablar. Sí.
Sí, mamá. Llevan casados muchos años. ¿Por qué lo haces sufrir de esa manera? Sí, muy bien dicho. Es verdad. ¿Por qué me haces sufrir, Mezquibé? Reconoce que desde que eres la presidenta del vecindario, tienes abandonada a esta familia. ¡Está diciendo que romperá la mesa! Ay, no, no dice eso. Papá quiere que guarde silencio. Dice que ya te aguantó mucho y por varios años y que ahora solo hablará con sus hijas. ¿Pero cómo entiendes todo eso? ¿Qué dice que está diciendo? ¿En serio? ¿Quieres que diga eso? Oye, Sanem, ¿cuándo nos das una vuelta en tu moto, eh? El señor Jan me está enseñando a conducirla. Cuando sepa, yo las llevo. Oye, eso sí lo entendí. Sé leer tu ceja. Eso lo entiendo. ¿El señor Jan me enseñará? Dice que está bien, pero que con cuidado. Ay, y por cierto, que hoy habló con el señor Jan y que lo invitó a la inauguración de la biblioteca. ¿Qué más estás diciendo? Que le dijo que sí. Que van a celebrar el éxito de su proyecto juntos y también le preparará un pastel. ¿Cocinarás un pastel, Mezquibé? Ah, ¿será de fresas o de frambuesas? No necesito traducir eso, papá. Pero yo no lo entendí. Estuvo muy rico. Ya me voy a dormir. Que descanses, hermana. Mamá. Bien lo traduciré. ¿Qué dijo? Mamá dice... ¿Sí? Ella te quiere mucho. Y quiere hacer las paces porque ella no soporta eso. Esto lo hace porque es muy necia. Otro. Oye, se ve que no has jugado en mucho tiempo. Espera, ya verás. Presiono XXX para hacer un combo, pero no funciona. Es el control. Siempre dices lo mismo, que no funciona. Mira, se acabó el juego. Ya me arden los ojos, ya no jugaré. Por favor. Y parece que te encuentras mejor. Ya voy a trabajar. ¿Está bien? Uh-huh. Mañana me iré contigo. Sí, claro. Bueno, me voy a la cama. Mañana te quiero ver con todo. Y espero que practiques más en ese juego. Eres muy malo. Otro día te ganaré. Mamá llamando. Mamá, qué milagro. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Sí, estuvimos ocupados. Ya hice las paces con Jan. Estoy bien. Vuelvo a la agencia. Y todo esto gracias a tus acciones. Está bien, claro, no te preocupes. Claro que sí, mamá. Ya sabes que te lo cuento. ¿Ahora qué voy a hacer? Es tan difícil saber las cosas y no decir nada. Esto no puede continuar. Debo contarle. Tú serás la culpable al final. ¿Por qué dices eso? Yo no he hecho nada malo. No sé. Ellos son hermanos y tú te involucras. Pero ya viste lo que hizo Emre. Sanem, ¿puedo entrar un momento? Sí, claro. Adelante. Oye, Sanem, ¿estás bien? ¿De repente te pusiste de mal humor? ¿Hay algún problema? Te voy a contar una cosa. ¿Está bien? Sí, claro, puedes contarme. Es sobre el señor Emre. ¿Va a volver a la agencia? Entonces no dirás nada bueno, ¿verdad? Hermana, escucha. ¿Sabes sobre lo de la esfera de cristal que tenía una cámara y que terminó en la oficina de Derek? Sí, sé eso. ¿Pero qué tiene que ver con él? El otro día vi que agarró la esfera de cristal cuando estaba en la oficina de Deren y luego no volvió a aparecer. ¿Eso qué tiene de raro? Tal vez le llamó la atención y la tomó. No significa que él sea el espía. Y además sé que hizo las paces con su hermano. Casi muere en ese accidente. ¿Por qué se arriesgaría a hacer una cosa como esa? Quise asegurarme que lo que pensaba no era cierto. Tenía mucha curiosidad.
y fui a verlo para preguntarle. ¿Y qué, te lo negó, verdad? Me amenazó para que no dijera nada. ¿Qué? ¿Es en serio? Lo siento mucho, hermana. La verdad no sabía si decirte esto o no. Ha vuelto a traicionar a su hermano. Y a ti también. Hiciste bien en decirme. Gracias. Ay, hermana. Sanem, ¿cuándo vas a hablar con el señor Jan? Hola, David. ¿Qué tal? Hola, señor Jan. Lo más pronto posible. Ya no soporto más. Debes hablar con él hoy. Y yo también hablaré con el señor Emre. Sí, hazlo, a ver qué te dice. Ahí viene. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Cerraste la puerta, entonces vas a decirme algo importante. Sí, pero no sé bien por dónde empezar. Bueno, es algo que debes saber. Sí. Jan, tu hermano se llevó la esfera. Ah, bueno, era eso. Bien. ¿Y eso no te sorprende? Es que ya lo sabía. ¿Pero cómo? Me lo dijo ayer. ¿Qué fue lo que te dijo? Jan, necesito hablar contigo de algo. Mejor dicho, tengo que mostrarte algo. Esa cosa estaba en mi oficina. Tiene una cámara. No nos llamó la atención ese día, pero cuando empezamos a buscarlo, desapareció como por arte de magia. Lo sé. Yo me lo llevé. ¿Tú te lo llevaste? ¿Por qué lo hiciste, Emre? No te enfades, siéntate, cálmate. Explícame. Te voy a decir todo, siéntate, cálmate. Solo cálmate. Habla. Cuando fui a verte a la oficina, supe del espía y sospeché de Aileen. Pero claro. Fue ella, ¿cierto? ¿Ah? Sí, fue ella. Al principio no quiso confesar, pero su debilidad por mí hizo que dijera la verdad. ¿Pero por qué la tomaste? ¿Por qué no viniste a decírmelo? Entiéndeme. Te habrías enfadado muchísimo conmigo. ¿Sabe Aileen que tú la tienes? ¿Ah? ¿Ella lo sabe? Sí, lo sabe. Y también sabe que no puedo decir nada. Le dije que levantaría una denuncia y así me dijo dónde estaba la cámara. Escúchame. La empresa ya tiene muchos problemas. ¿Quieres salir de nuevo en la prensa? ¿Eh? Perderemos la confianza de los clientes. ¿Entonces no haremos nada, hermano? Le dije a Aileen que no le diría a la policía. Pero si quieres hacer una denuncia, está bien. Tú decides. Sí, está bien. No haremos nada. Con asustarla basta. ¿Estás molesto? Hiciste lo que debías hacer. Al contrario. Solo me alegro de que me apoyes. Escuchen, no me importa esa mujer. Ella sola no puede hacernos nada. Lo importante aquí es que estemos unidos. No te preocupes. Estoy contigo. Y ya saca a esa mujer de nuestras vidas. Ya lo hice. Tú tranquilo. Parece que al final todo logró aclararse. Y resultó que mi hermano no tuvo nada que ver con todo este asunto del espía. Pues, yo creo que está involucrado de alguna forma. ¿En serio?
¿Y por qué piensas de esa manera, Sanem? Lo vi en la oficina de Deren. Tenía la esfera en la mano. Sí, pero eso ya me lo dijo Emre. ¿Tienes otra prueba de que él nos haya traicionado? No. No, pero... Sanem, lo entiendo. Lo comprendo. Es normal que no confíes en él con todo lo que ha hecho. Sé que te preocupas por mí y te lo agradezco. Pero habló conmigo y voy a darle otra oportunidad. Hay que dejar el pasado atrás, ¿no? ¿Qué quieres? Tú harías lo mismo. ¿O no, Sanem? Leila. Señor Emre, este es el flujo de dinero que hubo cuando estuvo fuera. Muy bien. Muchas gracias, Leila. Oye, ¿estás bien? Sí. Si no necesita nada más, vuelvo a mi lugar. Tengo trabajo que hacer. Leila. ¿Por qué estás molesta? ¿Qué tienes? ¿Por qué cree que estaré molesta? ¿Qué quiere que le diga? Cuando estaba peleado con su hermano, vino a hablar conmigo. ¿Recuerda eso? Dijo que quería enderezar su vida y que haría todo lo posible para intentar arreglar la situación. Y lo mejor que se le ocurrió fue espiar a su hermano. ¿Quiere que hablemos de eso? Señor Emre, usted me mintió viéndome a la cara. Yo quería creer que en verdad era una buena persona. Pero veo que es un hombre muy malo y también un mal hermano. En lo único en lo que usted es bueno es en decirle mentiras a todo el mundo. Leila, no te vayas. Puedo explicarte. No quiero escucharlo, señor Emre. Creo que ya escuché demasiado. Leila. Sanem, le dije todo lo que pensaba. Le dije sus verdades. ¿Pudiste hablar con el señor Jan? Sí, lo hice. ¿Y? Jan lo sabía todo. El señor Emre le contó todo. ¿Cómo? ¿Y qué le dijo? ¿Confesó que era el espía? No, no dijo eso. Le dijo que era obra de Eileen, que sospechó que podía ser ella la espía y fue a hablar con ella y entonces le dijo todo lo de la cámara y la esfera. Pero me dijiste que confesó y que él era el espía y que reconoció haberse llevado la esfera. Ya lo sé, con lo que me dijo lo reconoció. Yo te conté todo a detalle. Seguro está preparando otro plan. ¿Entonces Emre no es culpable? Es lo que dice, pero no le creo. Ay, Sanem, ¿qué hiciste? ¿Ahora cómo voy a poder mirarlo a la cara? Si es inocente, entonces ¿por qué me amenazó? ¿Por qué tenía miedo de que yo fuera con Jan y le contara toda la verdad? Él no es inocente. Sanem, no es necesario que resuelvas todos los problemas de todos siempre. Él mismo ha ido a contarle todo a su hermano. Entonces, ¿por qué me dijo que me callara, Leila? Porque tal vez quería hablar primero con su hermano. Oye, tengo un mal presentimiento. Mira, seguro él tramó algo. Y lo descubriré. Sanem, desde ahora, dejarás de guiarte por tus pensamientos, ¿oíste? Debes estar segura antes de culpar a las personas. Le dije todo al señor Emre. Ay, sí, está bien lo que tú digas. Pero verás que es cierto. ¡Sanem! ¡Sanem, no puede ser! Mire esto, otro libro infantil lo pondré aquí. Ay. Ay, no puede ser, estos también son para niños. Parece que todas las personas decidieron traer libros infantiles para llenar la biblioteca. ¿Creen que es Kinder o qué? Aquí hay otro. Sí, aquí el del Principito. Queríamos iniciar una revolución cultural y creo que terminaremos poniendo una guardería, presidenta. Bueno, esos también son necesarios. Ah, un libro sobre apicultura. Lo voy a leer, igual pongo una rosticería, porque esto de la biblioteca parece no ser para nosotros. Musafer, deja de decir tonterías, no me saques más de quicio, por favor. Mejor piensa dónde encontrar otro tipo de libros. El nivel cultural del vecindario es obvio. ¿Ya vio los libros que donaron? Así me dan ganas hasta de escribir algo. Yo escribiré los libros para nuestra biblioteca desde ahora. Por ejemplo, 50 sombras de Musafer. Iba a decir qué tontería, pero creo que ya me he acostumbrado. ¡Ay, le va a gustar! ¿De dónde vamos a sacar otro tipo de libros? No tengo idea de dónde. No sé, pero el periodo de incubación es de 21 días. ¿Me equivoqué, Aidin?
¿Sí? ¿Soy yo? Tenemos una entrega para usted afuera. Por favor, salga. ¿Qué será? Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué es esto? Libros. Ojalá le hubiéramos pedido al cielo otra cosa. Pedimos libros y llegaron libros. ¿De dónde vienen? Jan DeVitt se los envió. No puedo creer tal cosa. Nos los mandó Jan DeVitt. Envió un camión entero repleto de libros. Ay, Musafer, ¿ves todo esto? Es excelente. Ya lo veo, presidenta. Por desgracia, lo veo claramente. Lo tiene todo. Es muy educado, muy culto y una persona formal. El hombre perfecto, presidenta. Vamos adentro a clasificarlos. ¡Qué emoción! ¡Son muchos! ¿Viste eso? Llegó un camión lleno de libros. Parece que al final sí van a poder abrir la librería esa. Biblioteca. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Isaac, ven aquí. ¿Ah? No van a abrir esa biblioteca. ¿Por qué? Mevkibé no se va a salir con la suya. ¿Eso crees? Pero mira cuántos libros le trajeron. Isaac, olvida los detalles. Piensa en cómo fastidiarla y arruinar su biblioteca como dé lugar. Tú confías, se terminará fastidiando ella sola. Seguro no son libros interesantes. ¿Isaac? Está bien, algo se me ocurrirá. Este jugo es muy bueno. ¿Bien? Y este es para ti. ¿Ya lo probaste? JJ. Dime. Mira, ya llegaron los modelos. Muy bien. Sí, está bien. Sí, todos son muy guapos, pero eso es por las proteínas y esas cosas. ¿Seguro? ¿Sí? Sí, claro. Sí, JJ, eso creo. ¿Qué es todo ese alboroto? Es que ya llegaron los modelos, señor Jan. Son muy guapos. No tanto como usted, por supuesto. Desde luego, eso es imposible. ¿De verdad? ¿No te creen? Sin ¿Ah? Muchos chicos como ustedes por aquí. ¡Ay, Nat! No. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ahora este qué quiere? ¡Qué casualidad de encontrarte aquí! ¡No lo creo! Yo estaba pensando justo lo mismo. Ah, señor Jan, quiero presentarle a Sinan. Es un antiguo amigo de la escuela. El ¿amigo señor de Jan. La escuela? De la secundaria. Mucho gusto. Hola, encantado, señor. Sanem era mi mejor amiga en la escuela. Cuando éramos niños, todo el tiempo serio? Estábamos juntos. ¿Verdad, Sanem? Ay, vaya. Sí, todas las niñas saltaban la cuerda, pero yo jugaba fútbol con él. De verdad. Recuerdo que usabas una falda muy corta. Te quedaba muy bien. Ven aquí, sí, ven aquí. ¿Todavía lo recuerdas? Sí, te veías muy guapa. ¿Se veía guapísima? ¿Con una falda corta? ¿Así salías a hacer deporte? No era tan corta. Era como por aquí. Es que era muy cómodo para jugar fútbol. Recuerdo que todas las chicas estábamos tan enamoradas de ti, Sinan. No es cierto. ¿En serio? ¿Significa que tú también estabas enamorada de él? Ah, yo no. Otras. Las otras chicas. Ellas. Yo no. Íbamos a ese lugar, ¿te acuerdas? ¿A dónde? Claro que se acuerda. Oh, no, no. Ella nunca lo olvidaría. Tiene memoria fotográfica. Ella recuerda exactamente todo. Así es ella, ¿cierto? Pues sí. Bueno, tengo que ir a trabajar. Si quieres, hablamos luego. Bueno, pero no te pierdas que ya tiene mucho tiempo que no nos vemos. Luego nos tomamos un café. ¡Pues estoy parece? Libre hoy! Sí, está bien. Claro que no estarás libre porque tienes una clase de conducir. ¿Se te había olvidado o qué? Es que parece que se te olvida lo que no te interesa y solo recuerdas lo que te conviene. Sí, es verdad. La clase de conducir. Ah, ¿verdad? Perdóname, tengo clase de conducir. No te preocupes, ya podremos vernos en otro momento y podremos hacer algo, ¿no? Sí, claro. Ah, Sinan, ¿sabes? Ojalá esto que dices fuera posible. Pero es que Sanem siempre estará muy ocupada y no se puede hacer nada al respecto. Así que lo mejor será que te prepares para la sesión. Hay mucho que hacer antes de la sesión fotográfica, ¿está bien? Ahí atrás, en el estudio. Bueno, Sinan, luego nos vemos. JJ, llévate a Sinan al estudio, por favor. Y quiero que le muestres todo el lugar para que se sienta cómodo. Al cabo, tú ya sabes todo lo que se tiene que hacer. Él te llevará. Claro, ya, señor, llévatelo de aquí. Como diga, quiero vamos. Café. Nada de té. Ahora quiero café. Tomaré una taza. Señor Chan. Entonces lo extrañabas mucho, ¿eh? Sí, ¿esta está limpia? Claro que está limpia. ¿Qué está haciendo? No sé por qué tanto cariño con un amigo de la secundaria que no habías visto y luego se besan en mitad de la oficina. Eso me parece muy poco apropiado, para ser honesto. Ni que fuera un amigo que acaba de regresar de la guerra. Pues eso mismo pensé yo cuando te di con Gamsa y Seida, amiguitas de la milicia. ¿De la milicia? ¿Qué quieres decir con milicia? Tus amigas de la montaña que parece que se entrenaron en la milicia. ¿Tratas de cambiar de tema? No, ¿por qué lo dices? Te voy a decir una cosa. Esos modelos están acostumbrados a tener muchas chicas alrededor. Espero que lo sepas muy bien, así que contrólate y por favor deja de hacerte ilusiones.
¿Y por qué te metes en mis asuntos? Solo te estoy dando un consejo de amigos, ¿comprendes? Soy tu amigo y Sinan también es tu amigo. Espero que me consideres tu amigo. Pero es que no son iguales. ¿Cómo? ¿Iguales? No entiendo. Bueno, no es lo mismo. Sinan es un amigo normal. ¿Y yo? Especial. ¿Especial? ¿Qué quieres decir con especial? Define especial. Pues no lo sé porque yo tampoco tengo idea. Aprendí de ti esa parte de ser ambiguo. ¿Especial? Lo dijiste tú. Lo dijiste primero. Que yo era tu amiga especial. Como si fuera una propiedad privada a la que no puede entrar nadie. Eso es lo que me dijiste el otro día, ¿no te acuerdas? En fin, tenemos una clase de conducir. Sí, así es. Pues ya voy saliendo. Vamos juntos, yo también voy contigo. Ahora voy. Está bien. ¿Qué fue eso? Estábamos todas enamoradas de ti y no sé enamorada qué. Enamorada de él, las otras. Dije que eran las otras chicas. Aileen llamando. Aileen. Estoy enfrente de la agencia. ¿Por fin? Aileen, ¿qué haces? Dime en dónde estabas. En tu casa no estabas. Seguro te reconciliaste con Jan y estás en la agencia. Aileen, ¿acaso estás loca? ¿Para qué vienes a la agencia? Es correcto, Enre. Tú me has vuelto loca. Teníamos que arreglar esto, pero no hablas conmigo. Ahora no, Aileen, no podemos hablar. Hablaremos ahora, Enre. O sales ahora, o entro a la oficina. Ni se te ocurre entrar. Ahora salgo, pero quítate de la puerta principal. ¿Está bien? Te espero del otro lado. Bien, ya voy. Ahora salgo. ¿Qué es tan importante? ¿Qué quieres decirme? Quiero que me des la esfera de cristal, Enre. Aileen, no te voy a dar la esfera de nieve. ¿Por qué no? Pero claro que me la darás. No puedo. La tiene mi hermano. ¿Qué? ¿Se la diste? Así es. Debo recuperar su confianza, ¿no? Debí hacerlo. ¿Entonces me traicionaste? Aileen, mi hermano ya sospechaba de ti. Sanem vio que tomé la esfera y habló conmigo. ¿Qué querías? ¿Que ella se lo contara? Claro. Parece que no eres tan inteligente como crees. ¿Y qué hizo Jan? ¿Te culpó de eso? No, él me creyó. Y de no ser por mí, te habría denunciado. ¿Seguro no lo va a hacer? No lo va a hacer. Aileen, no vuelvas a venir, por favor. Yo te llamaré. Oye, Osman, espera aquí. No tardan en llamarte para la sesión fotográfica. Yo tengo cosas que hacer, pero quédate aquí y más tarde te veo, ¿sí? ¿Está bien? Mira, ya vino Gulis. Entonces te dejo con ella. Gracias. Es como dejar al lobo con las ovejas. Osman, oye, te ves muy guapo. Ten, te traje café. Te lo agradezco. Déjame preguntarte algo. ¿Tú vas al gimnasio a entrenar? No, no hago nada especial. ¿Y cómo te va? ¿Te han llamado de alguna otra agencia? Hace tiempo que no te había visto. No, he tenido trabajo en la carnicería y no me sobra mucho tiempo. ¿En serio? ¿No has ido a hacer más castings? No lo creo. Osman, bienvenido. Hola. Te ves muy bien. En serio que es un placer volver a trabajar contigo. Es exactamente lo que le estaba diciendo. ¿Sabías que aún no ha ido a hacer casting a ninguna agencia? ¡Oh! ¿Es en serio? Un amigo mío tiene una agencia. Buscan modelos para proyectos comerciales muy importantes. Seguro debo tener una tarjeta de él. ¿Tú lo conoces, Willis? Sí, sí, es verdad eso. Ten. Solo habla con ellos y diles que vas de parte mía. Yo les hablaré. Y estoy segura de que con ese físico puedes triunfar en el mundo del modelaje.
Exacto. Vas a ver que muy pronto todos te admirarán. No exageres. Los llamaré. Osman, no seas tan modesto. En esta profesión no es lo más recomendable, porque alguien podría aprovecharse de ti. Es solo un consejo. Claro, tiene razón. Ven, siéntate aquí y... ¿qué haces? Señora Merle. ¿Por qué ya no me hablas? Y me miras a la cara. Señor Emre, ¿cómo lo voy a mirar a la cara después de todo lo que le dije? En verdad estoy muy arrepentida. Sí, fueron muchas cosas. Entonces me debes una disculpa. Perdóneme, en serio lo lamento mucho, señor Emre. No, creo que con eso no es suficiente. ¿Y qué puedo hacer? No sé qué hacer, estoy tan avergonzada, de verdad. ¿Cómo podremos resolverlo? Pues la agencia que te decía es muy... Pensemos. ¿Vamos a cenar? Claro, señor Emre, eso me encantaría. ¿Qué se te antoja? Pues una ensalada de chía no estaría nada mal. Bueno. Debo ir al archivo. Está bien. Mehmet Yanavar, agencia de castings. Por favor, Sanem, no te sostengas tan fuerte. Tranquilízate, suéltate un poco. Estás muy tensa, tienes que relajarte. ¿Quieres? ¿Cómo? Solo no gires tanto. ¡Claro! ¡Para ti es muy fácil decirlo! ¡Ah! ¡Me caigo! Es que te aferras como si te la fueran a robar. Solo tranquilízate un poco. ¿Tengo tiempo para esto ya? Ya, está bien. Para, tranquila. Ya. Espera, te ayudo a bajarte. ¡No, no! ¡Ya déjame! ¿Por qué estamos en clase en plena lluvia? ¡No entiendo! Revisé el reporte del clima y dijeron que iba a estar lloviendo durante 3 meses. Entonces, ¿cuánto quieres que te enseñe a conducir la moto? ¿Esperamos al verano unos meses más? Además, también tienes que aprender a conducir lloviendo. Así luego te será más sencillo conducir en un clima mejor. Y además, Anem, una pregunta. ¿Tú ves los retrovisores? Claro que sí. Y están limpios. Les cayeron algunas gotas de agua, pero están bien. No, hablo en serio. Tienes que ver los espejos, controlar lo que hay a la izquierda y a la derecha. Tienes que ver lo que hay a un lado y al otro. Si se te cruza un perro o un peatón o una bicicleta, tienes que mirarlos para cambiar de carril. Pero no hay nadie. ¿Quién se va a estar cruzando? Puede aparecer alguien en cualquier momento. Tienes que acostumbrarte al tráfico, a circular entre otros vehículos, porque siempre hay peligro. Por eso tienes que poner atención y ver los espejos laterales, entiéndelo. Es que no puedo porque me pongo muy nerviosa, mucho. Oh, así que te pongo nerviosa. Y es que acabamos de empezar. Esto es algo serio. Tienes que estar tranquila y muy concentrada en el camino. ¿Lo comprendes ahora? ¿Ah? De lo contrario, no podrás hacerlo. Pero tú estás sentado atrás. Tú puedes ver el camino y yo controlo el volante. ¿Crees que eso es una regla de tránsito? ¿El que está atrás ve el camino? ¿Cuándo sacaron ese reglamento? Detrás de cada mujer exitosa hay un hombre que siempre la apoya. No lo olvides. El dicho no es así. Lo cambiaste porque te conviene. El que conduce debe ver el camino. Tienes que estar atenta a todo. No siempre vas a llevar a alguien atrás. Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Los espejos no son para los autos? ¿Para qué sirven en una moto? Pues, ¿para qué crees que son? ¿Para maquillarte? ¿Para pintarte los labios mientras conduces o qué? ¿Crees que son para eso? Ah, es que de ahí te estaba viendo. ¿Qué dijiste? Escúchame. Ven aquí, Sanem, ven. Está bien que mires, pero... no cuando conduzcas en la moto. Tienes que concentrarte. Y también en el camino y ver los espejos para ver lo que hay detrás y así no tener que girar tanto la cabeza. Solo das un pequeño vistazo. ¿Comprendes? Ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ya lo verás. Aquí está. No pienso ponerme esto. Eso. Es, claro que sí. Voy a protegerte bien. No me dejas opción, así que lo lamento. ¿Estás loco? Con eso voy a parecer Robocop. Así pues no voy sí, a poder conducir. Parecerás Robocop, pero no hay otra opción. El conducir bien es importante y la seguridad lo es aún más. Es decir, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Esto debimos hacerlo desde el principio. Ven aquí, te lo pondré. No, no ya Sanem, ven aquí. No. Quédate quieta. Hay que ponerlas aquí para tu protección. Es por tu bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. Y no te enojes, está bien. No es necesario. Vas muy bien, Sanem. ¿Con la moto? Sí, eso. Tú hazme caso. Debes conducir suavemente.
Y si haces todo lo que te digo, siempre te llevará a donde quieras, irás a cualquier parte. Estás hablando de la moto, ¿verdad? Sí, de la moto, hablo de la moto, claro. Mira los espejos laterales, pero no te distraigas con lo que hay enfrente ni con lo que hay detrás. ¿Me explico? Con la moto. Con la moto. Imagina cuántos lugares te podría llevar. Imagina todos los lugares a donde podríamos ir. Con la moto. Sí, con la moto. ¿Con qué más va a ser? Con un amigo. ¿Con uno especial, tal vez? Un compañero de viaje. Un compañero de viaje. Claro. Lo mejor es que uses coderas y rodilleras. Las dos cosas es mejor aún. Está bien. Ya estoy listo. ¿A dónde vamos? ¿Estás lista? Rami, coloca esa mesa ahí, por favor. Ahí en medio. Trae esas sillas también y ponlas ahí. ¿Pero quién dejó en el suelo todos los libros? Libros, yo me encargo. El pastel. Pon el pastel allá, vamos. Pondremos los platillos dulces y los salados separados. Oiga, querida presidenta, esto es demasiado. Estoy trabajando mucho, aún tengo que preparar otro pastel. Musafer, es nuestra obligación como servidores públicos. Debemos trabajar sin parar. Así es, todo sea por la biblioteca. Bien dicho, Musafer. ¿Qué? ¿Ya empezaron? Me perdí de algo, perdón por llegar tarde. Tranquila, amiga, tranquila. ¿Tranquila? Es que creí que me perdía de la inauguración y corrí lo más rápido que pude. Lo logré. Suerte que me acordé de traer botana, amiga. Claro, porque no haces nada si no estás comiendo algo. ¿Cómo se te ocurre traer a la biblioteca eso? No puedo creerlo. Me equivoqué, perdóname. Pero, ¿qué le pasó a tu marido? Hasta se arregló. Sí, ya lo vi. La verdad es que se ve muy guapo. Es cierto, también te trajo unas flores enormes con una cinta que dice, Mekibe, perdóname. Su error también fue enorme. ¿Por qué no lo perdonas? Sí, no ahí. Puedo creerlo. Miren quién viene ahí. Ay, es un hombre muy detallista. Mira todo lo que le trajo. Amigos, por favor, sigan trayendo libros y déjenos en la biblioteca. ¡Qué hombre! Mefkibé. Qué lindo. Mefkibé. Quiero pedirte disculpas, Mefkibé. Perdóname, por favor. Sí, señora. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué? ¿La engaño? No, Niat no sería capaz de hacer algo así. ¿Cómo están las intenciones? Sí, tienes razón. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Qué dice? Dice, quítalo de mi vista. Y cuando se vaya, entonces, cierra la puerta. Dice que te vayas. Ay, pero qué pena. Ella se va decepcionado. Presidenta, se escapa. No es asunto de ustedes. Vamos a empezar con esto. Mekibé, escucha, te diré algo. Esto que haces no está nada bien. Yo sé muy bien lo que hago. Sí, tú lo sabes todo. Pobre Niat, mejor entraré, no quiero discutir. Gullis, aquí están ya los modelos. Osman, comenzaremos pronto con la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien. Por favor, siéntense aquí. Adelante. Bien. Hola, mi gente, ¿cómo están? Muy bien. Bien, gracias. ¡Súper! Pues qué bueno. ¡No están haciendo nada! ¡Inútiles! ¡No los veo trabajando! ¡Tenemos una campaña muy importante que hacer! ¡Desquiten su sueldo! JJ se está volviendo loco, de verdad. Leila, ya casi termino con esto. Si te falta poco, podemos volver juntos. Es que no iré al vecindario, Osman. Pero hoy inauguran la biblioteca. Tu madre trabajó mucho. Ay, es verdad, la inauguración. Es que quedé de ir a cenar con el señor Emre. Está bien. Irás a cenar con el señor Emre. ¿Qué podría ser más importante que eso? Es lógico. Osman, solo es una cena de trabajo. Lo entiendo, claro.
¿Y qué quieres que le diga a tu madre? ¿Que estabas muy ocupada en la oficina y que por eso no llegaste? Seguro que estará tan nerviosa que no se dará cuenta de que no estoy. Y si logra darse cuenta, por favor inventa cualquier excusa e intentaré llegar al final. Claro, claro que lo haré. Disculpa que haya venido a tu oficina y te haya distraído de un día tan ocupado como el que tienes. Adiós. Que estés bien. Osman, ¿qué te pasa? Oye, Gulis, acompáñame. Ah, sí, está bien. Hasta luego, chicos. Nos vemos. ¡Espera, Osman! Ya llegamos. Hola, Mepkibé. Jan, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Qué más quieres hacer por nosotros? Gracias a ti hemos podido abrir esta magnífica biblioteca. Parece que sí me necesitan. Hija. No, dámelo, es necesario, no hace falta. Siempre es lo mismo, nosotros trabajando duro todo el día y ahora viene él a llevarse toda la gloria. Está tan guapo. Listo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Rami? Bien, ¿y tú? ¿Le ayudo? Muchas gracias. ¿Tienes té? Por supuesto que sí. ¿Y dónde está Leila? No lo sé, ¿no llegó? No, voy a llamarla. Él siempre se lleva los aplausos. Por favor, no se ría. ¡Qué vergüenza! Perdóname, pero no puedo evitarlo. Recordaba cómo me regañaste, pero ya no lo voy a hacer. Disculpa. No entiendo cómo pude decirle todo esto sin conocer la historia por completo. En verdad, lo lamento. Es normal que lo pensaras. Todo indicaba que yo lo había hecho. Cometí errores en el pasado. Señor Emre, lo conozco y sé que es una buena persona. Le debí hacer caso a mi intuición. No te culpo, Leila. Pero ahora ya estamos comiendo juntos. Ya pasó. Me alegro de que pudiera disculparme. No te he perdonado. ¿Todavía no? Era demasiado fácil. Ya lo veremos. Es mi madre. ¿Mamá? Leila, ¿dónde estás, hija? ¿Hoy es la inauguración? Ay, mamá, es que se me olvidó avisarte, pero tengo trabajo y me tengo que quedar. Cuando acabe, voy para allá. Bien, hija, me parece perfecto. Tu madre se está enfrentando a todos sus enemigos y tú no la apoyas en su primer éxito como presidenta del vecindario. Es que pasó algo inesperado en la oficina. No es mi culpa, mamá. Sabes que siempre te apoyo y estoy muy orgullosa de ti. Tu jefe está aquí. ¿Quieres que hable con él? ¿El señor Jan está ahí? Sí, lo invité y él sí vino, no como tú. Mamá. Vamos, hija, se trata de una buena obra para la gente del vecindario. Hola, sí, pasa. Creo que me colgó. ¿Pero qué pasa? ¿Quedaste de ir a algún lugar? ¿Recuerda que mi madre fue elegida presidenta de la asociación de vecinos? Uh-huh. Pues hoy van a celebrar su primer gran logro como presidenta en el vecindario. Abrió una biblioteca pública. Hoy es la inauguración y yo voy a llegar tarde y se molesta un poco. Entiendo. Vamos para allá. ¿Los dos? Sí, claro, los dos. Si a ti te parece bien. Mi hermano ya está allá. Sí, me parece bien. Creo que es una gran idea, pero me da pena que nos vayamos así de repente. Si es importante para tu madre, debes estar con ella siempre. Además, recuerda, la familia es primero. Está bien, entonces vamos para allá. No te voy a delatar, diré que venimos de la oficina. Gracias, señor Emre. Es muy gracioso. Ahora voy a pedir la cuenta. Pero esta vez soy yo la que va a pagar, por favor. Me parece bien, yo pido la cuenta y tú pagas. Muy bien. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Pájaro soñador.